Hola, continuamos con esta saga de capítulos que voy a traer sobre este juego, con el capítulo de perforación. Así que vamos. No puedo ingresar ahí. Creo que me vio ese. Y es que por dónde tengo que ir. Tengo que ir acá arriba para buscar municiones. No hay nada aquí, pero a ver allá. Allá sí. Viste que sí había algo ahí. Resultó ser toda una red de túneles. La longitud de ellos sorprendentemente. Muchos túneles terminan en constricciones donde no podemos pasar, pero definitivamente hay algo allí. La temperatura allí abajo es mucho más alta que en la superficie. En muestra de hielo en las paredes de las cuevas encontramos la misma huella extraña y una increíble cantidad de materia orgánica. Vamos a estudiarla por años. Eso me había olvidado yo. No hay nada más aquí, ¿no? Tengo que ir por allá, entrar. Uf, solamente que espero que no me vean. ¿Se habrá ido ya? Ah, era un coleccionable. Ahora tengo que ir por acá, ¿no? Una linterna, una linterna. ¿Dónde puede haber una linterna? ¿Aquí? Ay, mierda. No quiero disparar porque se enteran todos cuando vos disparas hace ruido. Así que tengo que subir por allá porque no veo nada por aquí. Ahí está. Pucha. Mierda, mierda.
Me voy a gastar todas las armas en esto. No, 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 no. Ay. Dios. Bueno, continuamos. Me arrepiento de todo lo que ve para qué había que pasar. Ahí viene el otro. ¡Mierda! Que se vienen todos. Me gasté una banda de balas. Pues no sé. Esto es nuevo, ¿no? O sea, de ir para acá, no, no sabía que se tenía que ir para acá. ¿Qué hice? En relación con la muerte del camarada Bykov y la situación de emergencia en la estación, se tomó una decisión casi unánime para finalizar la expedición: destruir todas las muestras bajo investigación y socavar al descenso de las cuevas. El camarada Efimov votó en contra de la decisión, que ciertamente debe ser informada a las autoridades. Tramita inmediatamente una señal de socorro e instrucciones a la estación de investigación. Y luego al continente. Los mensajes deben enfatizar la presencia de criaturas vivas y extremadamente peligrosas en los túneles. Espero que me den más balas. No. Para aquí. Это точно он жив. No sé si se vio en la grabación, pero creo que me regalaron cosas. Ah, no, tengo eso nomás. Pero y la linterna no. Tengo un chaleco antibalas, parece. Que necesito la linterna y no sé dónde está.
¿Qué más tengo que inspeccionar? Ah, acá hay otro. ¿Y esto no sirve? No. A ver. Ok, está bien, pero no tengo un rifle aún. Por fin. Pero necesito más balas. Me gasté toda la bala por pelotuda, por eso. Definitivamente necesito mierda. A ver, tranquilízate. Dijiste que me gaste toda la bala. Pucha, pero si le disparé en la cara. Tengo bala ya. Espero que me den un rifle, ya que tengo tantas cosas de rifle. No hay nada, no hay nada. No, no hay nada más. Por acá vinimos, ¿no? O por aquí vinimos. No, por aquí no vinimos. Nada. No entiendo nada. Según el análisis de radiocarbono, la edad de la muestra de la criatura que entregamos al laboratorio no es prehistórica. El dispositivo muestra que son del mismo tiempo que nosotros. ¿Cómo es eso posible? Realmente no me gusta todo esto. O sea, me voy a curar, pero ¿con qué lo voy a matar?
Bueno, tengo 13 nomás. ¿Qué puedo hacer con 13? Ah, por eso. Te dan todo, pero vos te tienen que comprar las armas. Bueno, suena justo, ¿no? Para que el creador del juego obtenga dinero del juego, más allá de las publicidades, pero nada más por aquí. Por aquí ya tuvimos. Así que tenemos que ir. Por acá. Mierda, tengo que ir al pozo. Uf, pasamos este nivel, así que vamos al siguiente.